bien, pues ya estamos en funcionamiento, señores. 11 y 7 minutos de la mañana en nuestra Huelva. Vamos con lo anunciado, lo prometido, ese momento especial, en este martes, hoy, día 5 de abril. Para alegrarnos un poquito más aún la primavera y para llenarla de color, cosa que hoy hace falta en nuestra Huelva. Pasan por Huelva para hablarnos de su nuevo álbum, Natalia y Maca. Chicas, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. ¿Qué tal por Huelva? Muy bien, un poquito de frío. Sí, qué rabia, porque veníamos de unos días muy soleados y hoy parece que el día se ha arrugado un poquito. Yo miré el tiempo por internet, pero me ha engañado. Sí. Yo también tenía otra previsión y la verdad que la cosa no pinta bien, pero bueno, oye. Cuando uno viene a hablar de su música y de lo que le gusta, yo creo sale que sale uno... el sol por todos lados. Correcto, no hay problema de tiempo ninguno. Bueno, ya estamos de nuevo en harina, trabajando con nuevo proyecto, el segundo. Irrumpisteis como un auténtico torbellino con el primer disco. Ahora, desde la lejanía, ¿cómo analizáis vuestro debut? Hombre, pues imagínate, eso es una cosa que no te espera, ¿no? Que te viene de buena primera, ¿no? Y ahora te paras a pensar y tú dices, hombre, es impresionante que en un año sacamos el primer disco y nos subíamos al escenario y decíamos cuánto daría y ya la gente tarareaba la canción entera. Y eso es impresionante. Cuando, por ejemplo, hablando del cuánto daría precisamente, cuando, por ejemplo, comprobáis que recibe más de 2 millones de visitas en YouTube, a uno cómo se le queda el cuerpo. Helado. Muy fuerte, ¿eh? Pero fuerte, helado. Fuerte, vamos. Es que nosotras somos mucotillas y somos así, tú vas a estar siempre en las redes sociales, nos gusta mucho internet. Y las tecnologías. Entonces íbamos comprobando esos 2 millones día a día. Mira, pues en un día subió tantas visitas, en una hora subió tantas visitas. Y la verdad es que nos flipábamos mandándonos las 2 correos. Mira, aquí ya la ha visto. Muy bien. Muy bien, pero supongo que hay un momento que uno dice, oye, que es verdad que tantísima gente está viendo el vídeo, pero esto, ¿cómo es posible? Claro. Pues fue posible. Vamos, que sí fue posible, ¿no? Vamos, fue posible que ya vamos a por el segundo. Vamos por el segundo, que sale el 30 de mayo. ¿Cómo sentís? Ya con el disco me imagino que he terminado, ya habréis tenido tiempo de escucharlo en casa con tranquilidad. Claro, ya estamos ensayándolo, además. Y hombre, ha madurado un poquito el disco, es un poco más maduro que el anterior, pero yo creo que tenemos hasta un poquito más de gana que con el primero, porque queremos por lo menos que le guste a toda la gente que le gustó el primero, y si puede ser a más, bien, pues mejor. Con el primero es que íbamos más asustados, ¿no? Íbamos a ver qué pasaba. Encontramos, cómo lo recibe la gente... Dos niñas nuevas, un estilo así, entonces, pues claro, íbamos un poco ya asustadas, pero ahora vamos a por todas, estamos muy ilusionadas. Oye, ¿y el éxito de Más que Amigas relaja o presiona? Yo creo que... en verdad esa pregunta es dificililla, Ahí me he pillado, Esto tan temprano, así de golpe y porrazo. Sí. Hombre, relaja. A mí me relaja y me presiona. Me relaja porque, claro, sé que es lo que le gusta a la gente, voy a intentar sacar un disco igual... Pero presiona porque, claro, es un disco más maduro. Y quieres dar lo mismo que has dado antes. Supongo que además siempre pues uno intenta superarse, ¿no? Sí. Si se llegó hasta aquí, pues subir un poquito más, un escalón más con este segundo proyecto, ¿no? Pues sí. Por lo cual, pues bien, sí, yo creo que relaja y presiona. Pues no, está bien. Habláis de un álbum que habla de historias cotidianas con amor, desamor por un tubo, pero también temas tan importantes... como por ejemplo la anorexia, en el tema Bonita, que tengo por aquí, que vamos a escuchar de fondo. Contadme. Este tema es... bueno, en el primer disco hablamos de la droga, que es un tema que se ha tocado bastante, y ahora le cantamos a la anorexia, que está a la orden del día en muchos adolescentes, tanto niños como niñas. Y bueno, queremos concienciarlo de que el físico importa muy poco, lo que vale es el interior. Cuando uno se hace viejo... se queda arrugado, pero el corazón nunca se arruga y hay muchos problemas. A la vista está la modelo esta chiquilla que se murió hace poquito de anorexia, sí. Se le vio en la tele y eso daba miedo, daba muchísima pena. Y no somos conscientes del peligro que corremos al dejar de comer y hacer tonterías. Y además que en realidad no somos tan feos como pensamos. Nos vemos en el espejo y decimos, uy, somos, qué feo soy, o uy, que estoy gordito, estoy gordita, pero en realidad es que eso... cuando seas mayor lo que queda es cómo seas de persona, no tiene nada que ver el físico. Pues me parece un mensaje importantísimo. Pues chicas, vamos a escuchar un poquito de Bonita
¿vale? Para quien, evidentemente, pues aún no ha escuchado la canción, que no lo ha escuchado nadie porque el disco no ha salido, claro. Así que aquí está, bonita. Cansada cayó tu mirada al abismo de esta sociedad. Has vivido estos años sufriendo un engaño y vomitas tu propia ansiedad. Tú no ves que tu cuerpo se ha ido consumiendo y con él se va tu juventud. La obsesión de la imagen perfecta ha firmado sentencia por tu esclavitud. Tú camina tranquila, mi niña, que todo en la vida no es aparentar. Para mí tu sonrisa es la cosa más linda que nunca podría regalar. Qué bonito es mirarse al espejo. Chiquilla tan fuerte de ayer, eras libre y segura de mente, tan pura, sabías qué camino escoger. Te han vendido un diseño llenito de huesos, un sueño de vida irreal. Tan despierta, la puerta está abierta, no puedes rendirte, niña de cristal. Tú caminas tranquila, mi niña, que todo en la vida no es aparentar. Para mí tu sonrisa es la cosa más linda que nunca podría regalar. Qué bonito es mirarse al espejo y que ese reflejo te hiciera reír. Y enfrentarte a los miedos que llevas por dentro y volviera a verte feliz. Y aunque no ves horizonte, después de la noche siempre llega la mañana. Tú camina tranquila, mi niña, que todo en la vida no es aparentar. Para mí tu sonrisa es la cosa más linda que nunca podría regalar. Qué bonito es mirarse al espejo y que ese reflejo te hiciera las nuevas canciones del nuevo proyecto de Natalia y Maca que hoy estás descubriendo en Radio Occidente. Oye, pues una canción preciosa. En tu caso, Natalia, además, lo de escribir canciones es algo que te encanta, incluso componiendo para otros artistas, ¿no? Sí, sí, vamos, eso me dijeron, oye, escribe una canción a ver cómo se te da. Uh-huh. Y fue así como compuse mi primera canción. Dije, bueno, a ver cómo sale. Y al final fue single y todo. Vamos, que sí salió bien, ¿eh? Oye, cuando uno compone para otro artista y luego escucha que esa canción pues resulta un éxito en ese artista, suena un poquillo de pelusa, como diciendo, hombre, esto... claro. Y además yo era, vamos, de eso ahora ya creo que 3 años, sí, uh-huh, más o menos. Era una pelusa, era ella. Claro, entonces yo tenía 17 años y yo era fan de Los Rebujitos. Y cuando yo vi que cantaron mi canción, yo era como una tonta a todas mis amigas. ¡Ay, mira, mira que esta es mi hombre, canción, es mi canción! Y... ¡qué bueno! Pues hay una frase que yo encuentro en vuestro dossier que me encanta, que dice lo siguiente, señores. No hay nada más sabroso que la comida de la abuela, sencilla y con alimento. Yo creo que queda clarísima cuál es la esencia de Natalia Maca. A buen entendedor, ¿no? Hombre, pocas palabras. Exacto, o sea que lo importante es algo sencillo, auténtico y con condimento. Y anda que pues no sí, está buena la comida de la abuela. Como la comida de la abuela no es. Esas papas con carne ahí. Y supongo que cuando uno está de gira eso lo echa de menos, ¿no? Ofu. Digo, vamos, yo... No podemos comparar un plato de arroz con carne de la abuela que bocadillo de chorizo con manteca. Exactamente. ¿Chorizo con manteca? Mira, sí, eso fue una cosa que nos pasó en un concierto. Nos pusieron unos bocadillos, yo me lo estaba comiendo y entró un músico y me dijo,
Y ya como te está comiendo un bocadillo de chorizo con manteca, yo me reí como diciendo, mira, esto es lo que está diciendo. Y ya cuando me quedaba nada del bocadillo, lo abrí y vi que era de chorizo con manteca. Y ya lo notaba jugosito y no sé qué te queda. Claro. Eso, Natalia, ligerito antes de cantar no es, ya no, te lo digo. Pero bueno, alimento un rato, ¿eh? Un bocata de... Muy bien, muy bien. Bueno, supongo que historias como estas, ¿no? En más de 25 conciertos, pues un montón, por un tubo, ¿no? Tela. ¿Y a estas alturas ya hay ganas de nuevo de coger la carretera y tocar el disco en directo con la banda, con los fans? Muchísimas ganas. Lo echamos mucho de menos. Tenemos algunos músicos nuevos que tenemos muchas ganas de poder disfrutar con ellos allí en el escenario. Y además que nos lo pasamos muy bien con ellos, ¿no? Vamos en la furgoneta de gira y están todo el día contando chistes y... Somos una familia, no vamos a trabajar. Nosotros vamos a pasarlo bien y hacer lo que nos gusta, que es cantar y tocar. Pues yo supongo que eso también tiene que ser fundamental. Tantas horas, tanta gente junta. Hay que llevarse bien. A ver, tontería, todo el mundo no es igual, ¿no? Pero siempre sin falta de respeto, diciendo lo que uno piensa, siendo sincero y diciendo las cosas de buenas maneras, se llega a todos lados. Y nosotros vamos con nuestros músicos, con nuestra banda, tanto como con la chica que nos lleva de promoción, nuestros managers, absolutamente con todo el mundo nos llevamos increíblemente bien. Además que eso también se nota luego, tú te subes al escenario y el buen ambiente se nota. Pues hablando del vídeo de Olvidarte Hoy, del single, está dirigido por Daniel Etura, que ha trabajado para muchos artistas. Aún creo que no se puede ver. ¿Cuándo estará disponible ya para...? Nosotras estamos deseando ya tenerlo. Y vamos, yo creo que ya dentro de poquito ya saldrá. Pues sí. ¿Cómo? ¿De qué va? ¿Se puede adelantar algo? ¿Se puede una mijita, una pincelada? Es muy alegre. Es muy alegre. Vale, pues sí. Lo dejamos ahí. Es muy alegre. Bien, importante. Bueno, hablaba Maca de que sois muy cotilla siempre con el Facebook y tal, pero yo creo que es fundamental, ¿no? Natalia y Maca, que sepa todo el mundo que tiene Facebook, para seguirlas, para saber dónde estáis, qué hacéis, las promos. Hoy en día esto de las redes sociales es algo fundamental, ¿no? Es lo que más nos ha ayudado, creo yo, también. Es lo que más nos ha lanzado también a que el público de fuera nos conozca. Y bueno, nos está ayudando mucho y siempre estamos ahí. Con las redes sociales. Muy bien, chicas, pues como sé que tenéis una agenda ahí muy apretada y vamos hoy súper rápido antes de que Cristina ya me diga fuera, pues vamos a terminar yo creo que con algo a lo grande. Te veo, Natalia, predispuesta con la guitarra. Oye, por cierto, te lo tengo que preguntar, esa famosa guitarra de Hello Kitty, ¿dónde está? ¿Qué está pasa? Está mala. Está descompuesta. La cuerdecita que se las tengo que cambiar y están en ello. Pero la llamo mucho de menos porque es la tercera componente del grupo. Ella es Natalia y Maca. Y tenemos aquí una que es naranjito de los premios de... Bien. Pero me imagino que suena de maravilla. Además, acompañando a vuestras voces, pues ya es una unión, una combinación perfecta. Pues chicas, si queréis terminamos con un poquito del disco en directo, como queráis, ¿vale? Venga. Pues vamos al lío. Natalia y Maca en directo hoy en Huelva, en Radio Occidente. He perdido tanto tiempo contigo que ya no puedo entregarte más. Solamente te pido que entiendas que nuestra calma nunca llegará. Tus desaires, manías y celos al fin me han hecho despertar. Quiero acabar con este mal sueño, tan solo quiero olvidar los momentos que vivimos en mi cama, enredándonos entre besos y caricias. Nuestro tiempo se acaba, ya no queda esperanza, y lo mejor es dejarlo aquí y olvidarte hoy. No me pidas nada, que nada te doy. Que no me valen tus lágrimas. No me da pena, y lo mejor es dejarlo aquí y olvidarte hoy. No me pidas nada, que nada te doy. Que no me valen tus lágrimas. No me da pena,